Qué provincia hermosa que tenemos. El desafío pendiente es ponerla a producir y trabajar. Juntos podemos. La situación comienza a cambiar al día siguiente, cuando muy temprano a la estación va a arribar el primer tren de soldados que provenían del sur, de las localidades de Neuquén, Cobunco y Zapala. A partir de ahí comenzó a ser una realidad de que Río Colorado era un punto importante dentro de los planes del levantamiento militar. Vimos clarito cuando los aviones abrían vimos las bombas. Y ya cayeron en el tren, en el galpón de máquinas. Entonces ya dijimos, bueno, mucha gente se ha ido, nos vamos. Dijimos.